La gobernadora Marina del Pilar Ávila lamentó la presunta utilización de estos sucesos de manera política, cuando se le preguntó sobre la difusión de un supuesto toque de queda en la televisora PSN, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla. Una televisora local que es propiedad de Jaime Bonilla Valdés comenzó a circular en su medio que iba a haber un toque de queda. ¿Es un enemigo político Jaime Bonilla o trata de desestabilizar a su gobierno? Lamentablemente, como comentas, hubo algunos pocos medios de comunicación que buscaron generar o alarmar a la población de manera irresponsable. No debemos de hacer uso político de la violencia. Solamente los delincuentes quieren que falle la estrategia de seguridad federal, estatal y municipal. Informó José Ibarra, siempre en la noticia.